Muy Estamos buenas tardes a todos y bienvenidos a España, nuestra no hay cocina en poder. casa, donde patrimonio se puede llegar dos Cotorreando. veces. Esta tarde tenemos a dos personas, como veis, con nosotros, que son Marina Sánchez Alonso y David Gustavo López. Voy a empezar por Marina, por deferencia, porque es nuestra delegada en León, además de socia. Ella tiene estudios superiores de diseño de producto en la Universidad Politécnica de Madrid, de Historia del Arte en la Universidad de León y en MUSAC, y de Interpretación del Patrimonio, Desarrollo Intelectual en la UNED, y además de cooperación o proyectos de cooperación territorial. Bueno, tiene un montón de cosas de estudios y de formación relacionada con el patrimonio. Ha estado becada en París y Copenhague como profesora de dibujo, profesional de diseño y fabricación de productos, técnico superior de turismo, directora de entidades del tercer sector y experta en fundraising. Como digo, es nuestra delegada en León, miembro de la Junta Directiva de Promonumenta, que seguro que muchos conocéis, la Asociación de Amigos de Patrimonio Cultural de León, y colabora en programas de la Comisión Europea y la Junta de Castilla de León para el estudio, investigación y divulgación del patrimonio. Colabora en televisión, en redes sociales y en otras muchas cosas, siempre, siempre pensando en el patrimonio y en su divulgación. David, tenemos con nosotros también a David, que él es también oriundo de León, es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y desde el 71 desarrolla su actividad profesional en los campos de la generación energética y del medio ambiente. Él es un profundo conocedor de la provincia de León, sobre todo en los aspectos relacionados con su patrimonio y sus tradiciones, y ha publicado numerosos artículos y trabajos. Como podéis haber visto en el currículum, aunque no los voy a leer todos, pero los tenéis ahí, pues si tenéis curiosidad. Y de celebraciones festivas, las celebraciones festivas son el especial motivo de su estudio. Como digo, también numerosos trabajos sobre las tradiciones leonesas, estudios técnicos históricos sobre las médulas, sobre su sistema hidráulico, las galerías subterráneas, que han sido también publicaciones en diferentes formatos. Y además, su actividad divulgadora le ha valido diversos premios y distinciones, como el Pimiento de Oro del Ayuntamiento de Ponferrada, el Botillo de Oro de Membibre, Socio del Año de la Casa de León en Madrid, o Mañés del Año, etc. La Diputación Provincial la ha distinguido como cronista provincial. Pues de León va la cosa hoy, de León y de las hacenderas como forma de trabajo por el común, lo que León nunca olvidó. Como habéis leído, el tema es esta herramienta de trabajo que se lleva utilizando desde hace siglos por la población rural de León, que se llama las hacenderas, que es un trabajo colaborativo voluntario para el cuidado y protección de su hábitat debido a las características sociales y geoclimáticas del entorno. Es una herramienta tan arraigada que se traduce en la actualidad como herramienta que la Asociación Promonumenta utiliza para dar más visibilización y cuidado a la denuncia del inmenso patrimonio en riesgo que está en el territorio. Se realiza por socios, junto con la posterior petición a las instituciones de planes directores, de la divulgación, empresa. Vamos, lo que te hacen es que lo utilizan para proteger y para concienciar. Es un sistema de compromiso y colaboración ciudadana que la Comisión Europea solicita y propone como mejor opción para la recuperación patrimonial de lo que León nunca olvidó. Como siempre, voy a pediros a todos que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas. Esta charla que nos van a dar David y Marina va a durar 45 o 50 minutos aproximadamente. Todas las preguntas que tengáis las podéis hacer en el chat. Las leeré al final de la conferencia y ellos las responderán encantados. Dicho esto, Marina, David, por favor, os doy la palabra. Cuando queráis, compartís pantalla y os esperamos. Mira, por ejemplo, Marina, me decía si había gente de dónde se conecta la gente, y ya tenemos a alguien que está diciendo que está en Potsdam, en Alemania. Buenas tardes a todos desde León, saludos. Hola, buenas tardes. En un día invernal, donde es bueno decir que han caído unas nevadas importantes no hace mucho tiempo. Y esto lo vamos a ver por alguna razón. Bueno, nos gustaría tener una aclaración, y es que esta temática hay personas que no la conocen en absoluto, o sea, posiblemente no sepan ni dónde está León, pero en esta audiencia también hay personas que conocen a la perfección el mundo de las hacenderas y que han disfrutado ellos y sus familias, las han realizado en innumerables ocasiones. Entonces, bueno, pues habrá muchas opiniones diferentes. Bueno,
vamos a empezar, creemos que es necesario una contextualización en el concepto de las hacenderas. Vamos a hablar un poquito de los orígenes de las hacenderas en el mundo de León. León es un territorio que, por sus características geográficas, tiene muchas aldeas que están muy aisladas. Entonces, este sistema social de gobernanza, no sabemos su origen. Realmente es bastante, bastante desconocido, pero lo que sí se sabe es que ya en la época alto medieval, no por herencia del mundo romano, sí que había ya un sistema de... vamos pasando diapositivas, sí, perdón. Sí que apareció ya un sistema, se conocen agrupaciones en principio familiares y luego posteriormente que dieron lugar a organismos más superiores que se denominaron concejos. ¿Quieres tú comentar algo relacionado? No, vamos hacia atrás, sí. Perdonar. Vale. Vale. Bien. Muy bien. El sistema de concejos abiertos es un sistema que nace, como os decía, de un sistema familiar. A la salida de la misa de los domingos, o bien llamado a través de las campanas, en muchas ocasiones se realizaba un tipo de reunión totalmente voluntaria, totalmente democrática. A través de votaciones se llegaba a acuerdos que regían de alguna manera el mundo de la comunidad, de esas pequeñas comunidades. Así se fue llegando poco a poco a unas instituciones que hoy en día conocemos como hacenderas y que lo que supone es el trabajo de la comunidad para el bien de la propia comunidad. Voy a pasar alguna fotografía. Aquí podemos ver alguna imagen de personas de las aldeas que de alguna manera han sido llamadas, normalmente uno por familia, para realizar algún trabajo del tipo, pues, por ejemplo, espalar la nieve en este territorio, limpiar caminos, recogida de la hierba, de la leña, las repoblaciones forestales, la reconstrucción de alguna cuadra de alguno de los vecinos que se hubiera caído. Y tenían también un sistema de vigilancia de los propios ancianos y del cuidado de los propios ancianos. Podéis ver un instrumento que es una especie de compás, que en este caso marca 2 metros, por el cual se establecían como el área de zonas. Trabajo de cada uno. Eso es. Eso es. Este instrumento se llama estadal. Bueno, en las hacenderas hay que indicar también que no era voluntario, sino que es un modo de trabajo de la comunidad para, como ha dicho Marina, pues para cuestiones de la comunidad. Entonces, era obligatorio la asistencia a las hacenderas, es que de cada casa tenía que acudir por lo menos una persona. Si no acudían, pues se sancionaba con multas o con trabajos de otro tipo para la comunidad también. Entonces, bueno, pues normalmente ahí estaba todo el pueblo cada vez que había una hacendera. Hay que resaltar que en el concejo, en estas reuniones, donde se establecía el tipo de trabajo correspondiente para cada época del año. Por ejemplo, cuando o por algunos sucesos que hubiera acontecido. Por ejemplo, si había una riada, pues todos juntos debían ir a recuperar el camino que se hubiera estropeado. Si había algún tipo de problema con el ganado, todos juntos tenían que... O sea, era un sistema como de supervivencia y de ayuda mutua en lugares donde no existía otro tipo de ayuda. La limpieza de los caminos, en fin, incluso el apoyo a los forasteros. Era casi obligatorio, si aparecía un caminante, darle alojamiento al menos una noche. O sea, este tipo de trabajo estaba plenamente arraigado en la fisonomía leonesa. Todo esto fue evolucionando y se va llegando a épocas más modernas, hasta llegar a la época actual, donde incluso ahora
que tenemos muchísimos más medios, también se sigue de vez en cuando realizando hacenderas por el común, para el cuidado del común. Esta es una parte que es importante resaltar para contaros lo que luego vamos a contaros de las hacenderas por el cuidado del patrimonio. Otra forma de contextualizar nuestra ponencia es hablar un poquito, una vista rápida, del enorme e inmenso legado patrimonial que tiene León desde épocas del paleolítico. Tenemos desde la edad del bronce ya ciertas losas documentadas en nuestro Museo de León. Damos paso a, por ejemplo, todo el legado que el mundo romano dejó desde la época de la Legio Sexta y la Legio Séptima. Hay infinidad de yacimientos, de calzadas romanas, de restos del mundo romano. Y llegamos a la época, por ejemplo, del paleocristiano. La época paleocristiana. Tenemos una basílica muy importante, los restos de una basílica que se llama María Alba, muy cerquita de la capital. Otro de los temas para que han contribuido a que el patrimonio que tenemos en nuestro entorno sea muy rico es la existencia del Reino de León, en el cual la capital se situaba en la ciudad de León actual, la ciudad de León que inicialmente era un campamento militar romano, donde, como dijo Marina, se habían asentado primero la Legión Sexta y después fue sustituida ya en el año 68 por la Legión Séptima. Y fue un campamento militar hasta el siglo IV o V, hasta más o menos la caída del Imperio Romano, en el que el campamento fue abandonado y entonces el pueblo del entorno fue tomando posiciones, fue adueñándose de los terrenos y de todas las instalaciones que había, y de ahí surgió la ciudad inicial de León. Después, el reino, después de la reconquista contra los árabes, cuando empezó la reconquista, mejor dicho, pues esta comenzó a partir de Asturias, ¿no? Y como primer territorio que se fue sumando al territorio conquistado, pues estuvo lo que es hoy la provincia de León y algunas más. Entonces, a partir de ahí, cuando ya se fue avanzando el frente hacia el sur, pues se trasladó la capital a la ciudad de León, la capital del reino, y ahí nace el Reino de León. Como consecuencia de ese reino, pues fueron muchas las construcciones que se erigieron en esa época ya, que estamos hablando del siglo X, desde principios del siglo X hasta el siglo XIII. Hay que pensar que de manera este-oeste nos atraviesa también el Camino de Santiago, que nos ha dejado otra suma importantísima de construcciones religiosas y todo lo que acompaña al proceso del peregrinaje. Queremos hacer una panorámica, un poco mostrando ese contexto de ingente legado patrimonial que nos toca en estos momentos cuidar. Son imágenes que se corresponden con esa cantidad de batallas que han dejado como legado cantidad de castillos. Entrando en el mundo del Renacimiento, tenemos el fenómeno de la mesta, ¿no? Teníamos muchísimos rebaños de ovejas y la venta de la lana y el tráfico de la lana dio lugar a una enorme riqueza que también provocó una gran construcción y realizaciones artísticas de tipo renacentista en nuestra zona. Todo esto va evolucionando, por supuesto, con el mundo gótico, con el mundo barroco, etcétera, hasta llegar a la revolución industrial. Y como creo que todos conocéis, hemos tenido muchísimas minas en el territorio. De hecho, bueno, tú eres mucho más experto que yo, si quieres comentar algo. Bueno, esto. Muchísimas minas que han sido, en principio, minas de carbón y minas de hierro. Las dos se combinaban
para alimentar los altos hornos que no estaban situados precisamente aquí, sino en el País Vasco. Entonces, hacia allí se conducía tanto el mineral de hierro como el carbón para la fundición y la explotación consiguiente, ¿no? Aquí las minas de carbón, primero fueron las de hierro y más recientemente las de carbón, pues se han ido abandonando por exigencias de medioambientales, como todo el mundo conoce, ¿no? Y van quedando los residuos de todas esas instalaciones industriales que fueron muy importantes en su época y que ahora pues se están convirtiendo en montones de chatarra, salvo algunas que, gracias a la intervención de numerosas personas, porque en este caso no es solo de Promonumenta, pues está consiguiendo que se mantengan algunas como un indicio para el futuro de lo que tuvimos en su día, ¿no? Como son, bueno, pues ahí vemos un lavadero de carbón, la torre, el ascensor de uno de los pozos, el interior de una de las galerías de las minas, etcétera. Hemos llegado a un punto en que tenemos, bueno, esto son cifras bastante aproximadas porque no es nada fácil tenerlo, Contable. tener, contabilizar todo esto, pero vamos, unos 800 kilómetros de canales romanos, 43 monasterios como mínimo 47 castillos. En fin, son cifras muy altas para un territorio, para una sola provincia. Tenemos como mínimo 756 parroquias. Pero claro, eso son muchísimas más iglesias y ermitas. Los puentes, aproximadamente 542. O sea, tenéis unas cifras aquí que os pueden dar una idea de este enorme, enorme patrimonio, el legado patrimonial. Tenemos imágenes de lo que te puedes encontrar en muchas ocasiones cuando circulas por la provincia de León. Te encuentras restos de lo que han sido lugares, bueno, los sitios son espectaculares normalmente, están en medio de parajes increíbles, de naturaleza, de patrimonio natural muy importante también, pero están en un estado, en algunas ocasiones, muy abandonado. Es cierto que todo lo que esté en ciudades o en poblaciones grandes está en perfectas condiciones, ya ha habido personas muy interesadas que lo han hecho muy bien, pero esto son, mirad, por ejemplo, en el caso de grandes bienes, como son monasterios, pues Monasterio de Trianos del siglo. Sí. El castillo de Sarracín, hoy en día, Hoy comentabas en día antes, está, está. bueno, esto ha sido uno de los lugares donde Promonumenta ha realizado mayores trabajos, de tal manera que no solo ha sido participar en la limpieza, el mantenimiento y en cierto modo reconstrucción del castillo, sino en la influencia que esas salidas de Promonumenta pues han ocasionado entre la sociedad, ¿no? Y además, más que entre la sociedad, es entre los responsables del patrimonio de nuestra sociedad. O sea, el hecho de que Promonumenta interviniera, por ejemplo, en este castillo de Sarracín y efectuara determinados trabajos, eso ocasionaba una repercusión enorme a través de los medios de comunicación. Esa repercusión a través de los medios de comunicación, digamos que les afectaba de alguna manera a las autoridades competentes en materia de patrimonio. Se sentían un poco ninguneados, ¿eh? Es decir, pues venía una asociación voluntaria. Hay que decir que Promonumenta tiene 500 y pico socios, o sea que no son 10 chalaos. Son muchas personas que en una provincia relativamente pequeña en cuanto a habitantes como León, pues tiene una significación grandísima porque tiene unos tentáculos y unas raíces que llegan a todas partes. Entonces las autoridades del mantenimiento patrimonial ante estas situaciones que les dejaban en ridículo, reaccionaban o reaccionan siempre de la misma manera, que es positiva para nosotros. Y es lo que se va buscando, una reacción en la cual se decide intervenir
y poner coto a que allí vayan los intrusos a sacarles los colores. Sí. Así es. Ese es el objetivo. Os estaba poniendo una secuencia de castillos y de monasterios, bueno, sobre todo castillos, que como podéis ver han estado abandonados. Hay una serie de personas ilustres que sí que han tenido muchísimo interés en la recuperación del patrimonio leonés. Alguno de ellos muy conocido, como pueda ser Gumersindo de Azcárate o Sierra Pamblay, de la Institución Libre de Enseñanza, el mismo Luis Menéndez Pidal, Julio del Campo. Hay otros que no son tan conocidos, como Inocencio Redondo, que fue fundador del Museo Arqueológico, entre otras muchas. A ver. Y vamos así llegando al año 1992, en que un grupito de entonces 50 personas, liderados por Víctor Víctor Ferrero. Ferrero, sí, pues con la preocupación enorme de un monasterio que había a unos 20-25 kilómetros de León Capital, un monasterio que estaba abandonado completamente, Santa María de Sandoval, deciden ponerse manos a la obra, coger sus herramientas y regularmente ir de excursión, digamos que sacrificando, entre comillas, su tiempo libre para ir recuperando y desbrozando y sacando poco a poco esas piedras que ellos veían que estaban allí abandonadas. Tenemos un libro que recoge las miles de firmas que hubo en aquel momento para recuperar ese monasterio. Este es un grabado de lo que se supone que fue en su momento. Monasterio Cister del siglo XII, cisterciense. Y esto fue lo que se fueron encontrando a la llegada. Esto no es nada nuevo, ha sucedido en otros monasterios, en otros lugares de España. Pero bueno, os contamos lo que teníamos por aquí. Es un monasterio muy grande. Muy grande y muy abandonado, pues ya desde el momento de la desamortización, ¿no? No solo abandonado, sino que sirvió un poco también de cantera para todo el entorno. De ahí se sacó piedra, pues, para muchas de las construcciones que actualmente existen en los pueblos de alrededor. Entonces, como ha dicho Marina, pues por monumenta se tomó eso como punto de partida y después ha sido realmente nuestro elemento central de actuación. Aparte, luego ya la cosa se fue expandiendo hacia otros monasterios, otros castillos, otros monumentos y Sandoval ocurrió pues lo que os he dicho anteriormente, en cuanto a que la actuación de Promonumenta pues fue divulgándose y fue sacando los colores a determinadas entidades. Entonces ese monasterio terminó siendo restaurado por la Junta de Sí. Castilla y León. Todavía no se ha terminado la restauración, pero desde luego se ha avanzado mucho, porque del estado de ruina total en que se encontraba a la situación actual hay años luz. Y en la situación actual ya el monasterio acoge determinadas actividades que antes eran imposibles. Tenemos, bueno, aquí en la diapositiva se ve es un coro, una coral gregoriana en cuya fundación intervino también el mismo fundador que Promonumenta y que interviene todos los domingos en el monasterio con asistencia de numerosas personas. Sí, es una delicia escuchar cantos gregorianos. Efectivamente, Sí, y sí. el monasterio también se ha utilizado ya en las partes rehabilitadas, pues como salas de exposiciones, Sí. centros de operación de determinadas actividades, actividades musicales, etcétera. Esto que estáis viendo se le denominó palimpsesto creativo
Y fue una exposición hace un par de años, creo, que reunió El año pasado. más de 500 obras de 300 y pico autores, repartidos por todo el monasterio, a lo largo de la panera, de la iglesia, del propio monasterio. Hubo que prolongar la exposición durante muchos meses más porque tuvimos la visita de miles de personas. O sea, de haber encontrado un monasterio tirado en el suelo, gracias a esta palanca de recuperación que supuso la actividad voluntaria de tantos miembros de Promonumenta, se ha llegado a este tipo de actividad. Voy a volver a la diapositiva atrás porque también nos parecía importante contaros la historia de esta sillería. Es una Ah, bien. sillería maravillosa que estaba literalmente en el suelo, ¿verdad? No, literalmente, sí, estaba en el suelo, estaba desguazada. No es Sí. solo que estuviera por el suelo, sino que había que buscar las piezas en distintos lugares del monasterio, ¿no? Esa fue una labor que Promonumenta realizó directamente Sí. y que llevó su tiempo, sea, por supuesto, y su empeño. Y la participación de determinados especialistas, Sí. porque no todos son carpinteros, Claro. ¿eh? Hay que decir que la dirección de toda la obra de restauración la lleva el arquitecto Ramón Cañas y la participación directa de la Junta de Castilla y León. Bien. Bueno, Esta este es es. una situación del monasterio casi actual, Casi casi, actual, sí, porque pero todavía ahí se ven determinados agujeros de sí, ruina que pero ya está muy bonito. han sido restaurados también. Bueno, Bueno, y este es otro de los monasterios que era un poco la vergüenza de esta tierra, ¿eh? A la situación a la que había llegado el monasterio de San Pedro de Slonza, que es una fundación del siglo X, después, como todas, pues a lo largo del tiempo se ha ido remozando y se ha ido actualizando, ¿no? En ese monasterio tiene la singularidad de que en un momento determinado hacia 1950, 1960, fue rescatada lo que era la portada principal para una iglesia de la ciudad de León. Fue el obispo Al Marcha, como propietario y señor feudal que era de todas las tierras, quien decidió que eso se lo llevaba y lo trajo para una iglesia que en ese momento estaba en construcción. Después el monasterio siguió arruinándose y ahí comenzó también Promonumenta a realizar algunas hacenderas, ¿sí? Primero, pues para limpiarlo de toda la maleza que le había invadido y que se estaba comiendo el monasterio. Ya se había comido, la verdad, porque el monasterio estaba ya en una situación de ruina que era irrecuperable. Y de hecho, ahora, actualmente, hace un año, 2 años, pues ha habido un equipo de arquitectura que hizo un proyecto de recuperación del monasterio, pero no una recuperación al estilo tradicional, sino que el mérito que tenía era consolidación de las ruinas para que pudieran ser visitables. Y es lo que aquí estamos viendo, es cómo ha quedado un montón de ruinas consolidadas. De todos modos, esto que parece que en principio ha quedado todo escacharrado, pues ha merecido el premio de 2023 de Europa Nostra, el primer premio, ¿eh? Sí. Por la consolidación de las ruinas y aunque no Y se haya. destino a nuevos usos, que como así está Eso es, siendo ahora. eso Los es. arquitectos que han ganado este premio son Susana y Andrés de Rodríguez y Valbuena, arquitectos de León. Otro de los monasterios estrella, digamos, de Promonumenta es San Esteban, Santa María de Nogales, un monasterio del siglo De XII, estrella, pero que todavía que todavía está se ha estrellado, estrellado, por eso, todavía está sí. estrellado. Otro Este monasterio es muy grande. increíble porque es un monasterio enorme, un monasterio que perteneció
a la orden cisterciense y que quedó abandonado durante la exclaustración. Y desde entonces para acá, pues lo que ha venido es demoliéndose y siendo demolido, las dos cosas. Y es unas ruinas preciosas, románticas, preciosas, donde la única restauración que cabe es la misma que decíamos de San Pedro de Slonza, de consolidar la ruina y hacerlo visitable, porque es que merece la pena, es verdaderamente asombroso la grandeza que tenía el monasterio. Aquí vemos alguna escena de hacendelas de promonumenta que han conseguido desbrozar y limpiar el monasterio por dentro, que estaba completamente invadido por la maleza. Que hoy es maleza, pero que es una zona muy proclive a que se dé muy bien la naturaleza. De hecho, había un posible proyecto de hacer un aula de un tipo de hierbas naturales, ¿no? Algo así. Sí. Porque tiene unas condiciones fantásticas para ello. Otro gran monasterio en los montes de Valdueza, San Pedro de Montes, que también ha sido rehabilitado en lo que se ha podido de momento y tiene un proyecto de albergue de caminantes del Camino de Santiago. No tenemos más fotografías de momento, pero bueno, podéis imaginar que el tamaño de todos estos monasterios da una idea del enorme poder que tenía en ese momento en toda la provincia. Y estos son unos poquitos de los muchos monasterios que tenía esta zona. Otra, bueno, otro de las intervenciones importantes de Promonumenta ha sido el castillo de Balboa, en el Bierzo. Aquí del castillo quedaba solo la torre del homenaje, que estaba además completamente resquebrajada, como se puede ver en la fotografía. Y la función de Promonumenta, pues, ha sido doble. Por un lado, contribuir a despejar de maleza todo el castillo, y por otro, el conseguir que determinados responsables del patrimonio se interesaran por él, no porque tuvieran mucho interés, sino porque tenían mucha vergüenza, ¿no? Y eso fue. Bueno, Esta es es que una pequeña ermita en un sí. pueblo que se llama La Cuesta, en Cabrera. Y nada, como un ejemplo de pequeñas intervenciones en sitios bastante alejados y abandonados de la mano de Dios, donde, bueno, pues pequeños monumentos, pequeñas joyas que tenían, pues han ido derrumbando y que, por nuestra parte, en este caso de esa ermita, pues no solo se desbrozó y se limpió, sino que se consiguió la restauración por parte de entidades no oficiales. Y esto es la necrópolis romana de Santa Coloma de Somoza, es decir, un cementerio romano que lo mismo estaba completamente lleno de maleza y aterrado. La labor de Promonumenta, como estáis viendo ahí en la foto, pues fue desenterrarlo y limpiarlo. Esta es la iglesia de un pueblo que se llama Carracedo de Complutum, pueblo abandonado al que han regresado algunos vecinos o vecinos nuevos recientemente. Vamos, al decir algunos vecinos son cuatro o cinco. Entonces, claro, todas las instalaciones comunales estaban en abandono absoluto. Promonumenta ha contribuido a que esta gente que se incorporó al pueblo de nuevo, pues vuelva a tener determinados edificios para el servicio común, como era la iglesia, por ejemplo. Esta es otra iglesia de un pueblo que se llama Manzanedo de Valdueza. Una iglesia románica, de origen románico, dependiente de un monasterio, el monasterio de San Pedro de Montes,
donde, bueno, pues como se ve en la foto grande, cuál era la situación del interior cuando hemos llegado ahí, en una situación de abandono total. Y por otra parte, como veis ahí, todas las losas del suelo estaban levantadas. Es curioso que el motivo del levantamiento de las losas era por la gente llevada un poco por las leyendas locales de que ahí los monjes habían escondido tesoros, ¿eh? Había vasijas llenas de oro. Entonces desmontaron prácticamente el suelo de la iglesia buscando las tales vasijas que no existían, ¿no? Nuestra labor ahí, aparte de limpiar, pues fue recolocar, como se ve en la foto de arriba a la izquierda, recolocar todo el suelo y conseguir, eso fue lo importante, que se interesara por ello el Ayuntamiento de Ponferrada, al cual pertenece el municipio, y hablar con el obispado, en este caso es el obispado de Astorga, para que se pusieran, o sea, juntarles a los dos, obispado de Astorga y Ayuntamiento de Ponferrada, para conseguir una restauración de la iglesia. Y eso dio su fruto, ¿eh? Se firmó un convenio entre el obispado y el ayuntamiento. El obispado cedió la iglesia al ayuntamiento por un periodo, no sé si 40 o 50 años, y entonces el ayuntamiento hizo unas pequeñas intervenciones y ahora tiene el propósito de convertirlo en un albergue de peregrinos. Bueno, estamos haciendo una panorámica un poco general de las muchísimas actuaciones de Promonumenta a lo largo de 30 años. Esta, por ejemplo, pertenece a una de las infinidad de áreas de descanso del Camino de Santiago a su paso por León. También colabora en este caso. O, por ejemplo, en la Ermita del Grial de Robledo de Omaña, que, como podéis ver en la foto de la izquierda, estaba totalmente destrozado porque habían robado la clave del arco de entrada. Y el Centro de Oficios de León, que tiene una serie de actividades, por ejemplo, cantería, carpintería de lo blanco, es decir, todo el trabajo de artesonados de madera, o bien forja, o sea, lo que son los oficios relacionados con aquellas construcciones. Este centro de los oficios realizó una clave nueva que se instaló de nuevo en las ruinas, en los restos de la ermita del Grial. Más limpiezas en la ermita de San Sí, Félix. esta es una ermita completamente desaparecida en un pueblo que se llama Villar de los Barrios y que tenía gran interés de recuperar esta zona para hacer ahí un área de descanso dentro de unas rutas de pedestres que tiene proyectadas y bueno, que ya está llevando a cabo. Y nos pidió la intervención para poder hacer eso que fuese medio presentable. Bueno, esto es un ejemplo de. Bueno, a nuestra izquierda está nuestro presidente, Marcelino Fernández Ah, sí. Ibáñez, con la típica pancarta que ya tiene muchísimos años, que siempre se despliega cada vez que se hace una actividad de hacendera. Y bueno, pues es una demostración de cómo a veces hay que llegar montados en un coche allá a un pueblecito por unas pistas forestales en mitad de unos pinares. O sea, este, por ejemplo, es el pueblo de Santibáñez. Santibáñez de Monte, ¿no? Sí, de Montes. Al lado del monasterio de Monte Alegre, y que es un pueblo abandonado completamente, un pueblo entero de piedra, y bueno, pues se pretende también hacer algún tipo de ruta cicloturista, y ahí está Promonumenta participando en la preparación y en la adecuación de estos conjuntos arquitectónicos tradicionales de piedra que tanto han contribuido a la imagen de León. En este caso, en la zona de Babia,
Esta torre que da nombre al pueblo de Torre de Babia se había caído en buena parte porque es una zona de nevadas. Entonces, los contrastes de temperatura, al final, ¿qué sucede? Pues que se viene abajo. Una torre que tiene más de 1.000 años. Como podéis ver, hay algún experto que se sube por todas partes y que trabaja con todo tipo de herramientas. Ese día hubo heridos, hubo varios heridos incluso. Uno de ellos lo tuvimos que evacuar en coche. Y llegamos a un cambio total de tercio a la ciudad asturromana de Lancia. De Lancia, que Sí. era en principio era un poblado, llamémosle indígena, de los Astures. Era una ciudad importante, ¿sí? De Asturias, lo que era el territorio de los Astures, que no es que fuese la Asturias actual. Asturias actual se quedó con el nombre, pero realmente donde estaba la población y el pueblo, pues era de la cordillera Cantábrica para abajo, es decir, en León y Zamora e incluso una parte de Portugal, era lo que ocupaban los Astures. Y esta era una ciudad, algunos dicen que era la capital de los Astures, lo cual no es cierto, porque los Astures, una de las características que tenían, es que no funcionaban como una nación, sino que eran distintos poblados autárquicos, es decir, que se autoservían ellos mismos. Y Lancia era la población más importante que existía en toda la zona. Entonces esa población indígena, cuando llegaron los romanos, pues acabaron con ella, aunque no la destruyeron, porque el general que comandaba las tropas romanas, que se llamaba Caricio, no permitió que la incendiaran como querían sus tropas, para que él dijo, para que como ese monumento que iba a ser sirviera para demostrar cuál era la grandeza de la ciudad tomada por los romanos y la importancia de la conquista que habían hecho. Entonces, por eso se mantuvo. Pero después los romanos, los mismos romanos, pues fueron construyendo en lo que eran las chozas astures y fueron convirtiéndolo en una ciudad en romana, que fue Lancia. Entonces aquí se encuentran las dos culturas mezcladas. Son unas ruinas que han estado abandonadas durante muchísimos siglos y que ya dentro del siglo XX pues se comenzó su excavación e incluso unas pequeñas restauraciones que ahora se van a reforzar nuevamente. Aquí Monumenta ha intervenido en el mantenimiento, en el desbroce, en la reparación incluso de algunos daños, porque esta ciudad está en terrenos que pertenecen a la Diputación Provincial. Y con el consentimiento de ellos, no solo consentimiento, sino petición, se han ido haciendo pues numerosos trabajos. Al lado de Lancia están las cuevas, lo que llamamos las cuevas menudas, que es una zona como de eremitorios de monjes. Claro, esto está a la entrada prácticamente de la ruta de los monasterios. Entonces, bueno, hoy en día es visitable y es una zona, bueno, está pegadito. Es muy interesante de conocer porque te haces una idea perfectamente del sistema de vida que había en aquella época, propia de estos monjes. Tenemos imágenes de Promonumenta con su pancarta haciendo una de las muchísimas hacenderas de limpieza y de desbroce, siempre muy vigilado por expertos arqueólogos, en este caso Jesús Celis, que era director de este yacimiento. Y llegamos a un punto actual en el que buscamos de alguna manera el relevo generacional, porque esta asociación ya tiene sus 32 años
Y hemos pensado que, desde luego, es muy importante que los jóvenes tengan conciencia del territorio en el que viven, que conozcan su patrimonio, y no hacemos más que seguir, además, las pautas que nos manda el marco jurídico que nos regula a nivel europeo, que es el Convenio de Faro. El Convenio de Faro nos indica que debemos introducir el patrimonio en el currículum educativo de todos los estudiantes. Estudien lo que estudien, sean de letras o de ciencias, da igual. Entonces ya se han realizado algunas hacenderas con chavales y se está yendo a institutos y lo cierto es que la reacción es absolutamente positiva. Es muy necesario que los críos conozcan su patrimonio y desde luego se conciencian muy rápidamente. Cambiamos ya de tema porque nos queda muy poco tiempo. Entonces vamos a hablar muy brevemente os voy a contar, este es el primer plano que se hizo de los canales romanos, de las médulas, lo que en realidad es la red hidráulica que abastecía de agua a las médulas como mina de oro que fue en su día. Este plano, él no lo va a decir, pero ya os lo digo yo, es obra de mi compañero David. Sí. Esto, las médulas, bueno, todos sabéis que es un patrimonio de la humanidad, declarado así en 1997, y era una explotación a cielo abierto de un yacimiento de oro. Es la mayor explotación aurífera que se conoce en el mundo occidental, del mundo romano, la más importante, y para su explotación por unos sistemas que se denominaban ruina montium, que consistía en ir derribando la montaña o las montañas que tenían el contenido de oro en sus depósitos, pues se utilizaba fundamentalmente el agua para arrastrar esa tierra y después lavarla. Entonces, una de las labores en las que más se ha sumergido ProMonumenta es en la limpieza y mantenimiento de esos canales. Canales que en su mayor parte no fueron incluidos en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por alguna razón que no alcanzamos a comprender. Entonces, es algo que ahora se está pretendiendo que se haga, es decir, que se añada como un apéndice de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y para eso los canales existentes, que en total suman unos 800 kilómetros, es, según algunos expertos, el conjunto hidráulico más importante de toda la antigüedad, pues lo que se pretende es que permanezcan abiertos, permanezcan por lo menos transitables a pie, ¿eh? Bueno, como nos queda muy poquito tiempo, vamos a hablar ya brevemente del trabajo realizado también por esta asociación en el cuidado y puesta en valor de nuevo de las calzadas romanas, que también teníamos atravesando León los itinerarios que enlazaban lo que es ahora Astorga, o sea, Astúrica Augusta, por ejemplo, con Emérita Augusta, con Mérida, o con Tarragona o con Portugal. Es decir, había una serie de vías que, como todos conocéis, la forma de trabajo de la ingeniería romana era tremendamente exhaustiva y consiguieron, mediante cantos rodados de distintos tamaños, consiguieron hacer verdaderas autopistas por donde circulaban con carros a buena velocidad y que han permanecido hasta la actualidad. Se ha encontrado tapado como un bosque en numerosas ocasiones estas calzadas y ProMonumenta de nuevo de la mano. Aquí vemos con la camiseta roja nuestro arqueólogo Emilio Campomanes dirigiendo siempre las actuaciones. O sea, nunca un voluntario de ProMonumenta va a dañar en absoluto ningún bien porque siempre hay una dirección técnica que va a vigilar y va a dar las órdenes precisas, ¿no?
Como veis, esta es la evolución de la limpieza de varios tramos de diferentes sitios. Y hay un montón siempre de voluntarios, la participación ciudadana nunca ha fallado, siempre se renueva. Y esto van apareciendo descubrimientos de diferentes alcantarillas, que luego al natural la verdad es que es una preciosidad todo Sí, esto. bueno, es que este tramo de calzada estaba, como quien dice, dentro de un bosque. O sea, estaba completamente tapado por la vegetación, crecían en medio de la calzada árboles, espinos, zarzas y toda clase de vegetación. Entonces, el trabajo consistió en limpiar esa calzada y dejarla a la vista de nuevo, lo cual ha sorprendido a propios y extraños. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos al ver en qué consistía esta calzada, que estáis viendo aquí, por ejemplo, ya después de limpiar este tramo, Es que es tanto la increíble. anchura Sí. como las características del firme. Bueno, y ya para finalizar, simplemente mostrar algunas de las muchísimas actividades posteriores a todo este trabajo de mediación y de recuperación a través de las hacenderas que se ha ido consiguiendo desde un corro de lucha leonesa típica en el monasterio, hasta un coro contemporáneo en San Pedro de Eslonza, teatros, visitas, el palimpsesto creativo en el monasterio de Sandoval con cientos de obras de arte, perdón, o bien el establecimiento de diferentes rutas, por ejemplo, la ruta de la carpintería de lo blanco, con toda la cantidad de techumbres de madera que existe en León, los retablos renacentistas de la ruta que también se ha establecido gracias a la mediación de Promonumenta. En fin, es infinito el número de nuevas posibilidades, de nuevos usos que se están consiguiendo en este territorio por esta asociación pues que hoy en día somos unos 550 socios, sigue creciendo, esperamos un crecimiento mucho mayor gracias a la incorporación de los jóvenes y de sus profesores y de sus padres. Así que más o menos esto es aproximadamente lo que tenemos que contaros de una manera rápida, un periodo de unos 30, 32 años de trabajo. Así que, por mi parte, Bueno, muchísimas gracias a todos. pues muy bien, te secundamos en tu despedida, Sí. exactamente igual. ¿Sí? Muchísimas gracias a los dos, Marina, David, por este recorrido del trabajo común que se hace desde las hacenderas, desde Promonumenta, que así es como que habéis cogido el testigo de una tradición ancestral para seguir poniéndolo en marcha. Si queréis, para como quedan pocos minutos antes de que acabe el tiempo, os leo los comentarios y las preguntas para que respondáis. Desde Lola, que pregunta que está en Alcalá Real, que sí quiere saber que la labor de Promonumenta recibe ayuda técnica económica para realizar los trabajos de restauración por parte de alguna administración pública. No, Pero no. Promonumenta no recibe ninguna ayuda para efectuar restauración alguna. Lo que hace Promonumenta es al revés, o sea, conseguir involucrar a los responsables del patrimonio en la restauración de esos monumentos donde ella va interviniendo. Pero no recibe ninguna indemnización, ni ninguna subvención de nada. Únicamente, en alguna ocasión, pues ha recibido alguna pequeña ayuda para sus actividades normales, ¿eh? Pero ayudas muy pequeñas, vamos. Y en concreto, también Lola quiere saber si es necesario obtener permiso previo por parte de los propietarios, como un proyecto de actuación o algo que os dé permiso, digamos, para intervenir. Sí, normalmente se solicita una intervención normalmente a los ayuntamientos o a los propietarios del bien.
Y así es como siempre se trabaja, con un eso. contacto previo con los No, ayuntamientos. normalmente es eso. Primero hay que pedir permiso tanto al propietario, sea ayuntamiento o sea particular, y luego a la Junta de Castilla y León, que es la responsable del patrimonio. Y este tipo Entonces, de solicitudes ya digamos que tienen un cauce más rápido o sigue siendo una cosa lenta, digamos que después de tantos años de recorrido por Monumenta, ¿os es fácil conseguir esos permisos o se bueno, sigue? no, suele ser fácil, y a veces, si vemos que la cosa se retrasa un poco, porque claro, no, nuestro tiempo también es muy limitado. Entonces lo que hacemos es comunicarles que vamos a hacer eso. Y inmediatamente pues, se hace eso. Y si alguien tiene algo que decir, que vaya y lo diga, o se da prisa antes de que vayamos, o va y nos para ahí en la obra. Y se Pero encuentra ya todo hecho, ¿no? sí, se encuentra con la cosa hecha, sí. Bueno, A ver si también ese será el camino. Hilda quiere saber que, bueno, ella dice que estaba planteándose en junio hacer un recorrido por los orígenes que tiene la familia en León y quiere saber si hay tesoros históricos que se puedan visitar por Villablinos. Villablino. Sí. ¿Cuál? Perdona, es que ¿Algún no la entiendo. tesoro histórico por Villablino? Por Villablino, sí. Sí, bueno, tesoros históricos en cuanto a monumentos o en cuanto a, aunque no estén declarados como bienes de interés cultural, que sí lo merezcan, pues hay unos cuantos, sí. Hay iglesias sobre todo Sí. y construcciones tradicionales también. Unas Bueno. construcciones tradicionales típicas de la zona de la Ciana. De eso hay bastante. Y casas solariegas también hay bastantes. Hay conjuntos tradicionales y también hay alguna, por ejemplo, la casa de Sierra Pambley, que está reconvertida en un albergue y era una casa Sí. tradicional. Sí, hay bastante para ver. Bueno, debemos tener entre los participantes a una persona que os conoce mucho, que se llama Judith, porque comenta, mientras escribía, comentabais las fotos, escribía que gracias por hablar de Carracedo, también hay que, también comentaba que ahí estaba Darío, que sois estupendos, en fin, hay alguien que yo creo que os sigue muy íntimamente y que os conoce porque estaba siguiendo con mucho interés vuestra ponencia. Y también tenemos No, comentarios, ¿sí? Judith es una gran amiga, digámoslo así, aunque relativamente reciente, porque ella nos pidió ayuda para acudir a un pueblo del que hemos hablado hace un ratito, que se llama Carracedo de Complutum, un pueblo que estaba abandonado y que algunas familias han regresado a él, y han regresado algunas de manera permanente y otras de manera, pues bueno, de ir a pasar el fin de semana al pueblo, Entonces Judith está entre las segundas y fue la que nos pidió que fuésemos allí a echarles una mano para arreglar la iglesia y algunas otras cosas. Pues tenemos otro comentario de Javier que comenta que no conocía Promonumental y que cree que es lo que vosotros hacéis se podría trasladar a otras zonas de España, que considera que la idea de las hacenderas es una manera muy natural de subsistir en las zonas rurales, porque además, como bien sabéis, vosotros crea lazos entre los vecinos y responsabilizarse del mantenimiento los hace a ser más conscientes de la necesidad de mantener esos elementos, ya sean patrimoniales o de uso cotidiano vivo, y comenta que qué se puede hacer para ayudarnos. Para ayudar a Promonumenta. Sí, para ver qué es lo que se puede hacer. Pues Inscribirse inscribirse como y socio, participar en eso todos los es. trabajos. Sí. Eso está. Porque aparte de las hacenderas estas o de los trabajos de recuperación, Promonumenta también tiene otra serie de actividades. Tiene, y muy numerosas además, y de mucho éxito. Tiene conferencias. Tiene, bueno, pues visitas, viajes culturales, Publicaciones.
unos cortos y otros largos, o sea, hay de todo tipo, para publicaciones, hay muchas cosas, todo aquello que contribuye no solo a restaurar un monumento, sino a formar a los socios de promoción, que es algo interesante para ellos y para la asociación. Bueno, pues vamos a La cerrar. revista. Ah, no, decía Dime, que la revista María, de sí. Promonumenta, hay una publicación anual con unas firmas muy importantes a nivel patrimonial y a nivel artístico. Esta revista se presenta en diferentes lugares de toda la geografía de España. La solicitan en diversas universidades. Es decir, es una publicación científica muy interesante en el ámbito patrimonial. Nada, nada más. Bueno, pues como son ya las 8 pasadas, son las 8:30, vamos a cerrar por hoy, no sin Muy antes bien. deciros que hay bastantes comentarios, hay muchos comentarios con gran interés por la conferencia que habéis dado, por la labor que se hace desde Promomenta con la idea de las hacenderas, que por ejemplo comenta Raúl que en otros territorios la hacendera se conoce como zofra, en fin, que es una herramienta que parece que en otros lados también se hace, a lo mejor no de la misma manera, pero sí similar, y que la gente pues está muy, muy agradecida de ver cómo se demuestra desde la sociedad civil que el patrimonio importa y que hay gente dispuesta a sacrificar, entre comillas, su tiempo libre para poder disfrutar de la compañía de otros mientras se cuida de lo nuestro. Así Pues es. si os parece bien, cerramos ya. No sé antes, Bien. invitaros a todos los oyentes a apuntaros al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que tendrá lugar el martes que viene de 7 a 8. Está ya en nuestra página web. Y por supuesto, agradeciendo vuestro tiempo, tanto a Marina como a David y a todos los que estáis participando por estar con nosotros esta tarde más. Gracias. Gracias a Hasta vosotros. pronto. Un saludo a todos, hasta luego.